जय 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 महादेव जय 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 महादेव शिव शङ्कर आदि अनन्त शिव शङ्कर आदि अनन्त जय 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 महाधेम जय 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 महाधे

ocho años se siente como unos pocos días en mi experiencia. la gente ha hecho mucho en todas partes, una variedad de cosas. Una es el volumen de actividad. Otra es la naturaleza de la actividad. Y lo más importante es la forma en que se hace. Porque, ¿Por qué tanta actividad? Todos me preguntan. Solo quiero agotarte. Agotarte de tal manera que la actividad se vuelva como la respiración. Sin esforzarse. No requiere. Ningún tipo de esfuerzo, solo lo que se necesita, lo hacemos. Si no llegas a esto, no sabrás cómo ser. Si estuvieras en un estado en el que pudieras rechazar la actividad y simplemente ser, Créeme, el 99% de la gente del planeta no puede solo ser por 10 minutos. Así que, aunque ser parece una aspiración romántica, ser de la que se habla en todas partes, Pero lo importante es elevar nuestra actividad física y mental a un lugar donde se pueda solo hacer, sin enredarse con ella de ninguna manera, que no te afecte. Bueno, todas las muchas cosas que la gente ha hecho, que todos ustedes han hecho, variedad, inmensa variedad de actividad, de un solo grupo de personas o de una sola organización, no creo equivocarme si digo, no hay paralelo en mucho tiempo que la gente haya hecho tal variedad de actividad con el éxito y la escala en que se ha hecho. Creo que no hay paralelo. Así que felicitaciones a todos ustedes. Y. También mi gratitud a todos ustedes por ser quienes son. No han llegado sin sus problemas, pero han llegado con sus posibilidades, que es lo que importa. Digo gratitud porque muchos, muchos, muchos de ustedes han hecho bastante por tantas otras personas a su alrededor. ¿Has hecho suficiente por ti mismo? Definitivamente muchos de ustedes sí. Muchos de ustedes son un interrogante. Muchos de ustedes ponen comas y van etcétera, etcétera. En muchos sentidos ha llegado el momento de comenzar a hacer que la gente cruce sus límites lógicos. Cuando digo límites lógicos, debes entender la gran lógica fantástica tuya, a la que normalmente me refiero como lógica estúpida. No existe en ningún lugar del universo. En la inmensidad de la creación, no hay lógica. Es solo el poco de inteligencia que te pusieron en tu caja de hueso, la que elogia la lógica. Así que si tu drama psicológico es de naturaleza cósmica, entonces, por supuesto, la lógica es una cosa fantástica. Pero si has sido tocado por la naturaleza del cosmos, tu lógica es una cosita tonta y estúpida. Depende de ti de qué lado de la frontera quieres vivir. Porque has estado cerca de mí, asumo que quieres estar en el otro lado. De lo contrario, ¿qué sentido tengo yo? Podrías haber elegido un superhéroe. Ellos también hacen cosas ilógicas. Hasta su ropa interior está al revés. Ya sabes, también hacen cosas ilógicas en estos días. Pero generalmente son lógicos, son buenos, son agradables, harán esto, harán aquello. Bueno, no trato de destruir el valor del intelecto humano. Es solo que si estás en tu casa y tienes una pequeña ventana en tu habitación y miras afuera y te muestra este inmenso, ya sabes, estamos en Lago Michigan, al norte de Chicago, te muestra este fantástico cuerpo de agua, entonces te inspiras. Y tratas de pasar por la ventana. Si lo haces, no quedarás en una sola pieza. No podrás nadar en el gran lago. Es solo que si ves algo a través de tu ventana, debes tener la inteligencia para alejarte de la ventana, encontrar una puerta y salir de ese lugar. Eso es todo lo que digo. Pero la simple arrogancia de la existencia humana hará del intelecto humano algo tan grande dentro de uno mismo. Muy difícil alejarse de la ventana. No hablo de Microsoft, hablo de... La ventana, ventana, mi ventana. Y... Se vuelve tan grande. Bueno, creo que te has alejado de la ventana y estás en tu teléfono en estos días. Esa es tu ventana en este momento. Se ha vuelto mucho más pequeña, digo yo. No intentes atravesarla por ningún lado. Te da una falsa sensación de estar cruzando el mundo. Bueno, esto te mantiene preocupado, pero crees que estás ocupado. Sí, lo digo muy conscientemente. La gente cree que está ocupada, pero solo está preocupada para tomar este objeto de aquí y colocarlo aquí. Verás que la gente pasará por todo esto porque intervienen muchas capas de intelecto, estúpido intelecto, que no es una solución, que solo crea complejidades. Si la inteligencia funcionara, las cosas más complejas deberían volverse simples. Las cosas simples las haces complejas. Jamás llames a eso inteligencia. Pero desafortunadamente, eso es lo que pasa en el mundo. La gente vuelve complejas las cosas muy simples. Dime para nacer. Muy simple, no tuviste que hacer nada, alguien hizo algo y aquí estás. Para crecer, solo tienes que comer y prestar atención, crecerás. Y para morir un día, no tienes que hacer nada, alguien se ocupase de eso también. Estás en Chicago. Es un proceso simple. Pero, ¿cómo crees que eres inteligente? Se ha vuelto tan complejo. Porque estás en este modo de crear un problema y encontrar una solución, crear un problema y encontrar una solución, y piensas que haces algo fantástico. Bueno, haces un poco de circo. Y este circo está causando un enorme dolor en el planeta, tanto a ti como a todo el mundo. Puedes llamarlo guerra. Puedes llamarlo lucha, puedes llamarlo pelea, puedes llamarlo una situación doméstica, pero un enorme dolor a varios niveles, solo para existir. Acabo de escribir un poema para ustedes hoy. Sadhguru, no leas toda tu poesía. No entendemos. Dinos claramente. ¿Qué es? Se llama... Escucha esto con atención porque son muy pocas palabras. Be or busy. My deepest song has not been sung yet. Still in wait for din to settle. And silence to blossom. When I sing that song, will you be, or busy? I'll read it on, once again for you. Be or busy. My deepest song has not been sung yet. Still in wait, for din to settle, and silent, silence to blossom. When I sing that song. will you be or busy bueno ya sabes uso esta como una bandera para recordarme lo viejo que estoy de lo contrario me olvido estoy en la motocicleta Todavía me siento como de 22 años, ni siquiera 25, porque fue entonces cuando monté al máximo. Así que esto tiene que ondear en mi cara para decir mirando el color, o oh, de acuerdo. Así que como esto me sigue recordando, en los próximos años tenemos que prepararnos para conseguir que la gente sea. De lo contrario, en lugar de ser una fuente de transformación, Puede que termine solo con un gran club de fans. Porque veo estas plataformas tecnológicas, ya sabes, cuando estamos en Facebook Live o Instagram Live, lo que sea, veo que salen muchos signos de amor y pulgares arriba y de todo. Salen y salen. Solo miro esto. Oh, Dios mío. Esto se está volviendo un club de fans. No, 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 así es como te expresas. Está bien para mí. Pero la transformación ocurre porque estamos dispuestos a dejar la forma que hemos tomado ahora mismo. Si no me desprendo de esta forma, ¿dónde está la transformación? Tal cosa no sucede. Pero si no te doy ninguna actividad, te volverás loco sentado en un lugar. Si te doy actividad, te enredas y te mantienes ocupado. Ahora tienes que aprender a hacer actividad simplemente, sin esfuerzo. La haces. Esto tiene que llegar a tu vida. Uno no puede hacer esto. Si está demasiado preocupado con lo que obtendrá de esta actividad, si tu actividad es tu moneda de cambio en tu vida para conseguir lo que quieres, entonces no va a funcionar de esa manera. Una vida transaccional y una vida transformadora son dos cosas diferentes. En este día, me gustaría recordarte. Una cosa fundamental que me ocurrió ese día fue. lo que era transaccional se convirtió en totalmente transformador. Esto es porque la transacción perdió su significado, eso es todo. Si las transacciones son significativas, ¿Cómo se producirá la transformación? Porque las transacciones crecerán de una a otra y a otra te mantienen ocupado. Así que es tu elección o ser o estar ocupado. En esta dirección vamos a hacer muchas cosas. Les explico esto porque muchos de ustedes pensarán que de repente me he vuelto prejuicioso. No me he vuelto prejuicioso. Estoy es como, sabes, estuve en ISRO, la Estación Espacial India, cuando lanzaron estos satélites hacia arriba y uno de ellos iba a la luna. Así que estaba sentado con el director y hablaba con él y tratando de entender por qué ciencia de cohetes, no soy un científico. Así que son personas tan maravillosas y sencillas, personas absolutamente fantásticas con quienes estar. Y me explicaban muy pacientemente, para el ignorante yo, diciéndome cómo de lo que se lanza aquí, que es de cientos de toneladas, para cuando llega allí es de 48 kilogramos. Esto es cientos de toneladas, lo que está sentado aquí, un cohete enorme, pero se vuelve tan pequeño allá afuera. Así que algunas cosas tienen que ser descargadas si tienes que llegar a ciertos lugares. Pero no tenemos que descargar tanto, pero algo de grasa tiene que descargarse. Para ciertos aspectos de la vida, no es que no sigan otros aspectos, todo lo que ha existido hasta ahora seguirá. Pero habrá algunas cosas que solo se pueden hacer si, si las cosas están livianas. Así que en ese proceso estamos tomando varios pasos: un paso muy exterior, otros pasos la gente no puede ver o reconocer, un paso muy exterior es el Sadguru en exclusiva. O Sadhguru dijiste que siempre eres inclusivo y creíamos que eras muy inclusivo. Ahora porque te vuelves exclusivo, has dejado de ser un yogi, porque yoga significa unión, inclusión. Pero viste que la mayoría de los yogis eran exclusivos, incluso recluidos. Bueno. Yo no he sido así, aunque tales impulsos también están en mí. Porque pensamos que es muy importante ser inclusivo en un momento como este en el mundo, cuando nuestra capacidad de comunicarnos con el mundo es ilimitada. Si queremos crear algún tipo de transformación global, ser inclusivo es muy importante. Al mismo tiempo, cuando empezamos a hablar al mundo hablamos un cierto lenguaje, una cierta hay sensibilidades sociales, políticas que puede restringir varias posibilidades. Así que por eso, la segunda etapa del cohete, sabes, deja caer algo. Muchos de esos restos están en los océanos, los cohetes siguen descargando primera etapa y pasan a la segunda etapa, así que se tiene que descargar algunas cosas. Y esa lección de si quieres estar descargado o si quieres estar en la segunda etapa, te la dejaremos a ti. Por eso el Sadhguru una exclusiva para que podamos comunicarnos. Inicialmente solo suben algunos videos exclusivos y cosas así, pero tengo otros planes de los que no he hablado con ellos y todavía tenemos que explorar la tecnología para ver cuánto se puede hacer en esta plataforma en exclusiva. Pero definitivamente exploraremos varios otros aspectos. ¿Cuándo? ¿Cómo? Lo programaremos de acuerdo con la trayectoria de lo que ocurra. Así que creo que tienen un video de introducción sobre Sadhguru en exclusiva. Creo que deberían reproducir eso ahora. Oh, ya ha terminado, lo siento mucho. De todos modos, es uh, maravilloso estar aquí con todos ustedes en línea. Gracias al virus no podemos reunirnos en un solo lugar. Aquí hay solo. No informamos a nadie porque cualquier reunión grande es ilegal en este momento. Toda esa gente que discute, el hombre es un ser social. Creo que están teniendo un pequeño problema con las leyes de este virus. Bueno, puedes estar solo. Así que hemos estado en este viaje desde Tennessee, este es solo el quinto día, creo que estamos justo al norte de Chicago, luego de todas esas incursiones. En el sendero de las lágrimas y todo, creo. Creo que mi medidor muestra algo más de 4000 kilómetros en total. Así que hemos estado montando. Hay muchas dimensiones en la vida, diferentes personas las han explorado de forma diferente. Si miras el proceso espiritual en la India es tan sofisticado y complejo y la variedad desde lo más simple a lo más complejo de todo tipo y a lo largo del tiempo sin poder mantener las distinciones entre una cosa y otra se ha convertido en un hodgepodge. Guju. ¿Sabes qué es un goju? La gente del sur de la India sabe que es goju demasiados ingredientes mezclados en uno para hacerlo increíblemente delicioso. Pero está demasiado mezclado, no puedes identificar nada. En las comidas del sur de la India, si sirves algo, ciertos alimentos, digo, si hay una verdura, la gente preguntará comiéndola, después de comerla preguntarán, ¿qué es esto? Porque no puedes reconocerla. Esa es la habilidad del cocinero, que no debería ser capaz de reconocer ninguna de las cualidades originales de los ingredientes. Así que la cultura india, con una enorme difusión de procesos espirituales, se ha vuelto un goju después de un tiempo, porque no hay distinción entre esto y aquello. Todo el mundo cita todo de cualquier parte a cualquier parte. Así que por esto, tiene una cultura rica y colorida. Pero el proceso espiritual, solo puedes. solo puedes caminar en una dirección. No se puede hacer esto, esto, esto. Verás, donde quiera que haya gente india, si me siento, me harán una pregunta si digo algo contundente, entonces dirán, no, Sadhguru, pero Ramana Maharshi dijo esto. Porque eso también un poco. ¿Saben todo lo que dijo Ramana Maharshi? No. Se saben dos frases. Pero Krishna dijo esto: irán atrás, seis mil años. Así volarán por todos lados, porque hay una cultura espiritual, una cultura enorme. Pero el camino espiritual necesita ser singular, que alguien tome algo y camine eso. Así que, ¿crees que puedes vivir en esta atmósfera espiritual que es fantástica? Pero a menos que tú des pasos, no creces. Puedes disfrutar del ambiente, pero no... Mira, ahora mismo disfrutamos del ambiente, pero aún no bebemos el agua. Justo así. Una cultura espiritual masiva. Disfrutas del ambiente, pero nunca llegas a beber el agua. Así que... Un poco de exclusividad entre una cosa y la otra tiene que suceder, de lo contrario, solo habrá Goju, sabe muy bien. Verás en este viaje en motocicleta, bueno, no podemos entrar en ningún hotel, no podemos ir a ningún restaurante, no nos encontramos con nadie para mantener el equipo a salvo del virus. Y a las 17-18 personas las dividimos en tres grupos y mantienen su distancia entre ellos como grupos. En caso de que alguien se infecte, solo tenemos que aislar un grupo y seguimos el viaje. Y yo, por supuesto, grupo exclusivo. Así que vivir en la carretera y estar así, ¿por qué? Porque aquí... En este país, en esta tierra, ha habido una cierta forma de espiritualidad, ocultismo y misticismo, que no es para nada sofisticada, que es simple, terrenal, pero maravillosa a su manera. Esto podría sucederte si solo te sientas aquí. Supón que no eres una persona ocupada, ¿ sabes? Quiero decir no estás ocupado. Simplemente te sientes aquí durante días y meses sin terminar, solo mirando esta agua. Bueno, al principio te molestarán tus problemas domésticos, tu comida, tu supervivencia. Pero vives en un espacio abierto donde no estás en contacto con el resto del mundo, no tienes grandes ambiciones. Tu mundo es pequeño y ahí estás, ahí estás contemplando. No estás buscando ningún proceso espiritual. Simplemente contemplas el terreno, tal vez un espacio abierto, tal vez un desierto, tal vez una extensión de agua. Solo mirando fijamente. Bueno, te sucederán cosas. No porque algo saldrá de la... Bueno, si eres un... Si eres ese tipo, saldrán monstruos del agua, eso es otra cosa. Eso es un. Eres un mal productor de cine. Si no haces nada, simplemente mirando, cosas te sucederán. No por el agua, no por la tierra, no por nada a tu alrededor, simplemente porque la atención humana puede hacer eso. Si simplemente prestas atención sin propósito, las cosas se abrirán. Ahora mismo tu atención es una herramienta de transacción si presto atención qué obtengo. Ahora mismo la gente La gente habla con orgullo de la deficiencia de atención como una cualificación. Su capacidad de atención es solo de 20 segundos, creo. Solo pueden ver un comercial. ¿Qué más pueden ver? Creo que hemos tenido éxito en mejorar la capacidad de atención de la gente. Hemos hecho que la gente se siente por horas sin terminar. Escuchando intensamente y después de dos o tres horas de escuchar, al final no saben qué escucharon, pero aún estaban sentados allí atentamente. Eso es bueno. Eso es muy bueno porque es la atención. No se trata sobre qué, es solo la atención. Así que aquí el proceso espiritual ocurrió solo prestando atención a un espacio enorme. Es una cantidad masiva de tierra o de agua o lo que sea, todo es masivo. La gente solo prestó atención, ni siquiera de forma consciente, simplemente sucedieron cosas dentro de ellos y evolucionó toda una cultura alrededor de eso debido a que eran una cultura oral y esa cultura fue aniquilada de una forma más bien rápida. No dejaron suficiente huella. Nadie escribió sobre ella, nadie realmente la consagró de ninguna forma. Entonces solo viaja con el viento. Así que estamos montando tratando de alcanzar ese viento. Veamos con lo que podemos salir. Pero creo que hay limitaciones en la tecnología. Creo que hay preguntas, por favor. La pregunta es de Shashank. Sadhguru, siempre has hablado de vivir la vida al límite. También has dicho que si morimos en un accidente o algo así, corremos el riesgo de volvernos un ser desencarnado, alargando el karma por muchos, muchos años. Sadguru, ahora desde el punto de vista de la liberación, ¿no es mejor vivir seguros hasta los 84 años que vivir constantemente al límite? Una vez sucedió, Shankaran Pillai se encontró con su amigo aquí. Y su amigo se encontraba en una gran angustia. Shankaran Pillai le preguntó cuál es el problema. El amigo dijo, ¿sabes qué? Iba conduciendo para la oficina hoy. Mi automóvil nuevo lo estrellé totalmente. Lo acabé. Shankaran Pillai dijo, pudo haber sido peor. Luego pasé el día en la oficina, tomé un taxi a casa. Cuando llegué a casa, ¿puedes creerlo? Mi casa estaba totalmente quemada. Shankaran Pillai dijo, pudo haber sido peor. Luego estaba preocupado por dónde estaba mi esposa, qué pasó con ella. Entonces me enteré de que ella limpió mis cuentas bancarias y desapareció. Shankaran Pillai dijo, pudo haber sido peor. El amigo preguntó, ¿qué quieres decir con que pudo haber sido peor? ¿Qué quieres decir con eso? Shankaran Pillai dijo, pude haber sido yo. Eso sería peor. Entonces tú eres así, señor Shashang, donde quiera que estés. Bueno, al límite significa el límite de alguna manera. Si quieres caminar en el borde, debe ser muy consciente, muy equilibrado. Si no eres consciente ni equilibrado, te llevamos a un pico con una caída de unos 3.000 metros. Si no eres muy estable sobre tus pies, ni en tu cabeza tampoco, no irás hacia el borde. Olvídalo. Olvídate de que caerás. No irás a ningún lugar cerca del borde. Nadie te puede llevar hasta allí a menos que alguien te cargue. Así que solo puedes vivir al límite si trabajas en ti mismo. Tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu todo, tus energías, todo. Si trabajas en ello, entonces puedes vivir al límite. De otro modo, ¿cómo puedes vivir al límite? Aquellas personas que viven al límite como sabes, alguien que conozco. De pronto, a la edad de 54 o 55, se dedicó al motociclismo y cruzó en moto al Asia Central. Entonces le pregunté, ¿qué te pasó? Me dijo: ¿Sabes, un amigo mío cercano que estaba sano y bien? Se cayó en el baño y murió. Cuando vi esto, de pronto me di cuenta: ¿qué estoy haciendo? Podría caerme en el baño y morir. Al menos déjenme morir en Asia Central. Estoy diciendo, no digo que vas a morir, porque vives al límite, de todas formas vas a morir. Más gente que nunca llegó a ningún límite en su vida, más de esa gente muere que quienes fueron al límite, porque quienes van hacia el límite son competentes. Cuando digo vivir al límite, hablo de ser una vida competente en todos los niveles de la vida. Si no eres competente, entonces todo es peligroso. Ir al baño es peligroso, la gente muere en los baños. Así que no es seguro, ¿no es mejor vivir una vida segura y llegar a los 84? Pero incluso podrías llegar a los 84 sin haber vivido en absoluto. Eso también es posible. Entonces, ¿debo hacer algo peligroso para estar vivo? No. Parece peligroso solo porque eres incompetente. Alguien que sea un buen nadador se lanzará. Se ve muy peligroso para alguien que no sabe nadar. Alguien que no sabe cómo montar bicicleta. Alguien que venga balanceándose sobre esas ruedas angostas se verá muy peligroso. Es pavoroso en realidad. Entonces, no estar al borde no es porque estás seguro, simplemente por incompetencia. Y vivir al límite no significa necesariamente algo físicamente peligroso. Vivir al límite podría ser psicológico, podría ser emocional, podría ser energético, podría ser físico también. Entonces, estar al límite no es una situación externa. Estar al límite es una situación interna. Si sabes... Mira, te pregunto, en este momento estamos un poco a este lado del lago, pero en cierta manera estamos en el límite de este país. Si queremos ir al siguiente país, tenemos que al menos llegar a la frontera primero, ¿no es así? ¿Cómo llegas a otro lugar si no llegas a la frontera del lugar existente? Si no llegas al límite, ¿cómo cruzas? ¿Cómo cruzarás alguna vez? Si te quedas, borde, te quedas en el borde, te quedas en el borde, te quedas en el borde, en algún lugar puedes encontrar un espacio o en algún lugar puedes encontrar un puente para cruzar. Si no estás en el límite, ¿cómo vas hacia la siguiente dimensión? ¿Dónde está la posibilidad? En la misma naturaleza de las cosas no es posible. Así que quieres llegar a los 84. Yo creo que ya los tienes. Sí, cualquiera que sea tu fecha de nacimiento, tú ya tienes 84 y más. ¿Eso quiere decir que tu ciclo ya terminó? Sin vivir. Sí, mira, en los colegios en la India, antes era así, en algunos colegios, probablemente en los colegios privados, si un niño... Digamos que estás en tercer grado, tú pierdes tres veces, eso significa tres años. ¿Fuiste tú uno de ellos? No. Si fallas tres veces, el cuarto año te aprobarán de cualquier modo, porque eres demasiado grande. Puede que no estés apto para el cuarto grado, pero te ves muy raro en el tercer grado, solo por el ambiente te promueven. Tú también puedes moverte así en la vida. No estoy diciendo que esté mal, mm, pero ¿por qué así? Pregunto. ¿Por qué manejar la vida así? Así que tienes 84, entonces te volviste, viviste una vida completamente inconsciente, cumpliste 84, te liberaste de un ciclo, de algo. Entonces la próxima vez tú vendrás y cumplirás otros 84 y te volverás un poco más libre, un poco más libre. Tú quieres seguir así porque si viviste totalmente inconsciente, Totalmente sin ningún sentido de vida. Digo sin ningún sentido de vida porque tú crees que no ir al límite es seguro. No, tú puedes morir aquí. Puedes morir aquí mismo sin tomar ningún riesgo. La mayoría de los seres humanos que mueren en este planeta no han tomado ningún riesgo en sus vidas, pero mueren. Porque esa es la naturaleza de la vida. No es su culpa. Así es la vida, de todas maneras morimos. O podemos romper las limitaciones y luego morir. O simplemente podemos morir. ¿Cuál es el problema? No hay problema. El problema es solo que la vida no te sucedió. Ese es el único problema. Porque en el momento en que la seguridad es tu única preocupación, te aseguras de estar protegido de la vida misma. Si construyes un capullo propio alrededor de ti, una caja alrededor de ti que es completamente segura, la vida no te sucede. Usualmente a esa caja la llamamos ataúd aquí. Digo, incluso cuando estés muerto no debes estar en un ataúd, debes ir directamente a la tierra o al fuego. A uno de los cinco elementos debes ir. Fuego, agua, tierra. Algo de decir, estos días las personas están pensando en ir al espacio. Está bien para mí. Es un espacio ilimitado, creo entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, en el momento en que pienses que la dimensión principal de tu vida es la seguridad, te asegurarás de no vivir. Porque la seguridad no existe en ningún lugar excepto en tu mente. O mejor, déjame ponerlo de esta manera, la inseguridad no existe en ningún lugar excepto en tu mente. Creo que no escuchaste, Shashank, no me escuchaste. Leeré este poema para ti una vez más. Be or busy. My deepest song has not been sung yet. Still in wait for din to settle and silent silence to blossom. When I sing that song will you be or busy Namaskaram a todos ustedes Jay 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 शिव शंकर आदि अनंत शिव शंकर आदि अनंत जय 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 This is a song to show how thankful I am. Not enough, but what I can. You are my perfect mirror. You show me what I'm not. In the endless bit of what once was me. Laid Showing me what